Hoy los invitamos a descubrir las bellezas naturales de un refugio de fauna en Costa Rica. Se trata del Parque Nacional Corcovado, que encabeza la lista de los 10 mejores parques nacionales del mundo por su variedad de ecosistemas y rica biodiversidad. Esta maravilla de la naturaleza está en el corazón verde de Centroamérica, en Costa Rica. Se puede llegar por cualquier medio. Por carretera, desde el centro de San José, el recorrido puede durar hasta 7 horas y requiere una conexión en lancha hasta llegar a la estación de guardaparques La Sirena. También se puede llegar por aire. De cualquier forma, Corcovado ofrece todas las ventajas para los turistas que llegan de todas partes. 80% vienen de Europa y son pocos los costarricenses que lo conocen. En el parque desde hace poco trabajan vecinos de la comunidad de Karate, la más cercana al Parque Nacional Corcovado, quienes se encargan ahora de brindar servicios como alimentación y alojamiento de primera a los turistas en la propia estación de guardaparques La Sirena y en mitad de la selva. Travesía para poder llegar hasta acá, hasta el Parque Nacional Corcovado en Costa Rica. Tenemos la historia de una mujer emprendedora que ha dado todo, parte de su vida para lograr obtener una asociación, conformar la Asociación de Desarrollo de esta zona. Está Cira Sánchez con nosotros. Cira, bienvenida, gracias por compartir estos minutos con Al Cierre. Háblenos de eso, ¿no? Importante. Conocer que una mujer como usted ha batallado para que se haga realidad este desarrollo de la comunidad. Sí, muchísimas gracias y darle a ustedes, todo el equipo de prensa, la bienvenida y de nuevo agradecerles que estén cubriendo este proyecto que tenemos. ¿Cómo fue ese sueño? Nosotros nos llegaron a proponer que participáramos en lo que era el permiso de uso y ahora que estamos aquí, esto es un sueño hecho realidad en ese momento. De momento no sabíamos cómo digerirlo, no sabíamos cómo se manejaba esto, pero sí somos un grupo de empresarios que formamos parte de la junta directiva, a los cuales los retos, no tenemos miedo a esos retos, entonces nos atrevimos y aquí estamos. Aquí estamos dándole comida o servicios de alimentación, hospedaje y con una tienda de la naturaleza, donde lo que queremos es que la tienda exponga los artículos que hacen nuestros artesanos alrededor del parque, donde queremos que nuestros visitantes nacionales e internacionales consuman los productos que los productores locales producen aquí. ¿Hay un programa sobre eso, de producción local? Sí, el programa consiste más que todo en ayudar nosotros en la comercialización, buscarlos a ellos y decirles que nos vendan los productos, que nosotros aquí vamos a adaptar el menú a los productos que existen en la zona. Le cuento, por un ejemplo, porque no es el precio, por ejemplo, si una sandía nos cuesta 150 colones, la comprábamos en 150 los primeros dos meses. Después, cuando llegamos al productor, nosotros la sandía y el productor, perdón, el supermercado le compra al productor en 100 colones. Entonces, nosotros nos vamos directo al productor le pagamos 120 colones y nosotros la traemos al parque en 120 colones. Entonces, la asociación se está ganando, o la comunidad, porque lo que hagamos aquí es para proyectos comunales, se está ganando 30 colones y el productor se está ganando 20 colones de más. Entonces, eso se llama encadenamiento inmediato, en el momento que nosotros buscamos al productor y lo traemos aquí. ¿Lo traemos en qué sentido? Con su marca, con su producto y con su emprendedurismo, ¿verdad? Y los beneficios también para el turismo. Los beneficios para el turismo es que comen cosas sanas, por ejemplo, que ven del 2.5 de la biodiversidad del planeta, que lo tenemos aquí en Corcovado. Esto es grandioso, ustedes que hicieron un recorrido, cuántos animales vemos en 100 metros que recorremos. Entonces aquí es ganar, los que hacen el recorrido por 8 horas, los que hacen el recorrido por la playa, por el mar, y también tenemos el servicio aéreo,
Entonces hay tres formas de llegar al parque y bienvenidos todos, tenemos productos de calidad. Qué bueno, eso es lo que quería decirle, ¿no? ¿Cómo hacer para atraer, un mensaje para atraer a la gente que vive también en Centroamérica y que nos está viendo, cómo decirles a ellos la importancia de venir a Corcovado? La importancia de venir a Corcovado es que en las 46 mil hectáreas, que significa el Parque Nacional Corcovado, tenemos el 2.5 de la biodiversidad del planeta y tenemos tres formas de llegarle a la estación Sirena, que es el corazón del parque. Una forma aérea, repito, una forma por mar y una forma por caminando. Entonces, si usted vino en algún momento al parque por tierra, caminando, después podrá venir por aire, podrá venir por mar. Entonces, ahí tenemos, ¿qué vamos a hacer en la travesía de mar? Tenemos los delfines que vimos ayer y vamos a tener la temporada de ballenas que ya empieza de agosto, ya vamos a tener la temporada de ballenas. Entonces, tenemos como muchas cosas en un mismo lugar. El Banco Nacional entregó a la Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado un capital semilla para habilitar las áreas para así recibir a los turistas. Parte del plan de responsabilidad civil del banco, que busca potenciar la unión de la comunidad a favor de los propios vecinos de Corcovado. El Banco Nacional, gracias al Banco Nacional, pudimos tomar la decisión de venirnos acá, al proyecto Sirena, porque el Banco Nacional nos dio los 20 millones como capital semilla para poder decirle a nuestros proveedores, dentro de 6 meses le pagamos, pero el Banco Nacional nos está dando esta donación y sabemos que el Banco Nacional es el que nos va a padrinar en todo nuestro proyecto, porque eso es el sentir de la Asociación de Desarrollo y también las autoridades del Banco Nacional nos lo han manifestado. Los proyectos productivos comunales es una apuesta del Banco Nacional para apoyar a las asociaciones de desarrollo y así transformarlas en empresas de todos y de nadie. ¿Qué significa esto? En empresas para la comunidad y de la comunidad, donde por medio de ellas generamos encadenamientos, emprendimientos y trabajo. Y así logramos ayudar al país en su lucha contra la erradicación de la pobreza. En la próxima parte descubra con nosotros los tesoros de Corcovado, el parque nacional que es la joya de Costa Rica en turismo de ecoaventura. De vuelta con ustedes con más de Al Cierre, hoy desde el Parque Nacional Corcovado en Costa Rica, a donde llegan turistas de todas partes a conocer el 2.5% de la biodiversidad del mundo presente en todo este espacio. Guías especializados dirigen a los turistas en el recorrido de los senderos. Sí, soy parte de la Asociación de Guías acá de Puerto Jiménez, Aguilosa. Nos dicen que no se puede entrar sin guía. Sí, es muy importante ahora lo que es entrar con guía de los problemas de senderos que hay, donde el sendero a veces no sabe para dónde va, sitios muy parecidos y han habido mucha gente que se han perdido y ha habido que hacer búsquedas y por eso hemos... Pero con un guía sí es seguro. Bueno, claro que sí. Háblenos de la importancia que tiene esta... Bueno, Corcovado en realidad es muy importante por muchas cosas. Primero tenemos el 2.5% de la biodiversidad del planeta en este sector. Y lo otro es que es un sitio donde para el avistamiento de flora y fauna es el mejor sitio. La fauna aquí es una maravilla, entonces con un guía lo haces mucho mejor porque ya al lapso de los años conocemos sitios, conocemos horas y todo el sistema de cómo los animales se mueven. Entonces de esta forma nosotros trabajamos sin afectar al animal y dando una prioridad al turista para que disfrute más. ¿Qué animales se pueden ver acá? Bueno, aquí lo que me falta ver es el jaguar. Estoy esperando por él. Espero encontrármelo en algún momento, pero sí, el puma, el ocelot, el margue y el jaguarundi, a menudo los estamos viendo. Les impresionará ver dantas, lapas rojas, felinos, más de 4 clases de monos y otras especies en peligro de extinción. Amigos, ahora estamos acá con Jim Córdoba, él es uno de los guías autorizados para hacer este recorrido por el Parque Nacional Corcovado. ¿Qué bellezas, qué especies también podemos encontrar a lo largo de este recorrido que estamos haciendo?
Bueno, la península Osa es una joya natural que tenemos en Costa Rica. Es una de las joyas menos conocidas y menos exploradas por los nacionales. Aquí la península Osa se ha reconocido debido a que a su alta biodiversidad, se estima que existe el 2,5% de la biodiversidad mundial. Eso es alrededor del 50%, dentro de un 30% a un 50% de las especies de nuestro país. En la cima de las montañas de la península Osa encontramos el bosque nuboso, tenemos lagunas que son realmente inaccesibles y selvas que realmente son impresionantes de andar. Gran número de especies en la cual se han extinto a nivel centroamericano, todavía aquí en la península Osa sobreviven. ¿Cómo cuáles? Bueno, podemos encontrar lo que sería la danta o el tapir centroamericano, una especie que ha sido bastante diezmada en esta parte del mundo. Y aquí en la península de Osa, por cierto, tenemos una de las poblaciones más grandes en toda Centroamérica. El puma es otro animal que es bastante emblemático. Lo que sería la lapa roja o el papagayo rojo es una especie en la cual tenemos las poblaciones más grandes en toda Centroamérica. Entonces es como volverse en el tiempo, ¿verdad? Poder volver a ver esos animales que nos han acompañado durante cientos de años a nuestra especie. Y no solo eso, sino tener esa vista que alguna vez nuestros antepasados tuvieron. Amigos, continuamos con más de Al Cierre. Acá estamos aún en el Parque Nacional Corcovado en Costa Rica y vamos a hablar un poco de las experiencias también que muchas personas llegan hasta acá a obtener para posteriormente difundirlas. Tenemos el caso de una maestra, profesora de una escuela acá en Costa Rica, que ha querido llevar esta iniciativa, impulsar la iniciativa que se están registrando acá en el Parque Nacional. ¿Cómo es su nombre? Zairi Sánchez. Profesora, háblenos de eso, ¿no? ¿Cuál es el aspecto más importante que ustedes vienen a destacar acá? Venimos a conocer el Parque Corcovado porque una gran mayoría, desafortunadamente, costarricenses no conocemos nuestro Parque Nacional, que es una cuestión tan bella, y lo que queremos es que nuestros estudiantes no les pase lo mismo que nosotros, que lo vimos conocer a edad adulta, sino que ellos vengan desde pequeños y así, como dice el guía, aprendiendo, preservamos. Si conocemos lo que tenemos aquí, si conocemos lo que afecta a la contaminación que hacemos en San José y lo que hacemos lo que afecta cada cosa que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, entonces comenzamos a ayudar, comenzamos a preservar. Y esa es la idea, que de niños podamos comenzar a cuidar lo que tenemos. Vivimos en un paraíso, pero tenemos que cuidarlo porque no se va a cuidar solo. Vienen también a conocer un poco la experiencia y llevar esa experiencia para que se replique en otras escuelas. La idea es venir a ver qué posibilidades tenemos de traer de gira a niños más pequeños, niños más grandes, qué proyectos podemos conectar que sean con el Parque Corcovado, ya sea que podamos asistir o no, pero por ejemplo el año pasado hicimos un proyecto de investigación de animales en peligro de extinción de Costa Rica. Ahora este año lo vamos a hacer solo de animales que viven en el Parque Corcovado. Entonces así comenzamos a conocer más, antes de ir a conocer animales que viven en otros continentes, que también es importante, pero tenemos que conocer para preservar y poder ayudar. Aquí tenemos una de las estudiantes, si puede pasar a conversar con nosotros, está en estos momentos también haciendo un trabajo de investigación, ya han hecho excursiones, han estado haciendo un recorrido por la zona. ¿Qué experiencia te llevas tú de esta actividad? Bueno, realmente es increíble porque venimos de tan lejos y el recorrido fue bastante difícil y al llegar uno piensa que no vale la pena tal vez, pero el momento que se ven todos los animales y toda la naturaleza que se está tratando de preservar es increíble y realmente vale la pena y uno se quiere traer a todo el mundo para que todo el mundo pueda ver y aprender lo que nosotros estamos aprendiendo aquí para que podamos preservar toda esta belleza, digamos. ¿Qué le dice a tus compañeros, ¿no? Otros compañeros que viven en las ciudades y que no conocen esta dimensión? Bueno, les digo que vengan para acá ya en este momento porque realmente lo que se ve aquí no se puede ver en ningún otro lado y está tan cerca y otras personas pagan muchísimo dinero para venir y para proteger lo que nos pertenece a nosotros y entonces nos toca a nosotros venir y disfrutar de todas estas bellezas.
Qué bonito. Muchas gracias. Amigos, como esta parte de que estamos viendo, las actividades, las iniciativas que grupos de, en este caso estudiantes, también vienen científicos, observadores, están bien pendientes de todo lo que ocurre acá en el Parque Nacional Corcovado en Costa Rica. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más al cierre. Continuamos con más de Al Cierre, hoy en un recorrido especial por el Parque Nacional Corcovado en Costa Rica, donde se encuentra el 2.5% de la biodiversidad del planeta. Nos sentimos muy cuidadas sobre todas las cosas en un camino que obviamente nosotras no conocemos y que ahora hay que entrar con guía sí o sí. Y bueno, la verdad que nos dio la posibilidad de conocer muchos animales, caminos muy lindos, nos hemos podido sacar muchas fotos, conocer toda la naturaleza hermosa, que si bien nosotros en Argentina tenemos muchas cosas lindas, la verdad que este mini Amazonas que vinimos a conocer es hermoso y estamos muy contentas. Mi nombre es Florencia Spagnoli, también vengo de Rosario, de Argentina. Florencia, ¿y qué cosas pudiste ver? Bueno, pudimos encontrar tapir, macho, hembra y hoy la cría también. Vimos los pisones, las cuatro especies de monos que encontramos acá. Pisotes. Pisotes. Y bueno, no sé qué más vimos. Ah, la ranita roja. Dos tipos de ranitas. Las que tienen las manitas rojas y son verdes. Sí, ¿qué más? Las monas. Las naranjitas. Las monos tití. Sí, el otro mono, chino, lo no me acuerdo. Las cuatro especies de monos. La araña. Los cuatro, sí. Sí. Y hoy vimos el capuchino, el de la carita. ¿Difícil llegar hasta acá? Difícil, difícil. ¿Cómo hicieron? No, es duro el camino, o sea, está muy bueno, pero es duro, es sacrificado. Nosotras además veníamos con nuestro equipaje, con nuestras mochilas, entonces cada una traíamos entre 10 y 13 kilos en la espalda y eso dificultó un poco la llegada, pero bueno, finalmente llegamos. Pero bueno, vale la pena venir, la verdad que es un lugar muy lindo. Es difícil también llegar hasta acá desde Costa Rica, digamos, para nosotros viajamos como 15 horas para poder llegar. Fue complicado, pero bueno, vale la pena. No es un parque muy conocido para el turista argentino, me parece. Esa fue la sensación que me dio cuando empecé a investigar, digamos, desde Argentina. Empezamos a programar nuestro circuito por Costa Rica y no encontraba mucha información de Corcovado. Me dio la sensación de que no es tan conocido como otros lugares de Costa Rica, como por ejemplo puede ser Puerto Viejo, no sé, Arenales, Monteverde, Montezuma, esos lugares. No está, exacto, no está muy, muy difundido o promocionado el lugar. Pero por supuesto que vale la pena y no me arrepiento de ninguna manera de haber venido. ¿Cómo ha sido la experiencia? Claro, muy linda. La combinación también, selva y playa, está muy bueno también, porque no en todos lados está eso. Muy lindo los senderos, es una posibilidad que no sé si en todos lados te podés meter tanto así en la selva y recorrer. A mí me encantó. Es muy, muy lindo, muy hermoso. Pasar la noche en Corcovado sin duda es una maravillosa experiencia. Los turistas están resguardados de la lluvia y los insectos, cuentan con baños y duchas y pueden disfrutar de una comida 5 estrellas. Bueno, cuando usted viene al Parque Nacional Corcovado y visita la Estación Sirena, usted se va a hospedar en camarotes. Ese es el tipo de hospedaje con el que contamos. Nosotros no somos un hotel común y corriente. Aquí dentro del parque
El hospedaje es limpio, con todas las comodidades de una habitación. Lo único es que usted tiene que compartir el espacio con otras personas. Sí, bueno, la calidad de la comida es algo en lo que nosotros siempre hemos mantenido una excelente calidad. Nosotros adquirimos productos locales, eso nos garantiza la calidad del producto mismo. Al ser producido localmente, es un producto fresco que viene directamente del campo a la cocina y a la mesa. El turista, para que nos visite, les recomendamos que nos busquen en las redes sociales, en nuestra página de Facebook, ADI Corcovado, o bien pueden escribirnos al correo electrónico reservaciones@parquecorcovado.org, o bien nos pueden llamar al número de teléfono 2735-5525. Los beneficios para el turismo es que comen cosas sanas, por ejemplo, que ven del 2.5 de la biodiversidad del planeta, que lo tenemos aquí en Corcovado. Esto es grandioso, ustedes que hicieron un recorrido, cuántos animales vemos en 100 metros que recorremos. Entonces aquí es ganar, ganar, los que hacen el recorrido por 8 horas, los que hacen el recorrido por la playa, por el mar, y también tenemos el servicio aéreo. Entonces hay tres formas de llegar al parque, y bienvenidos todos. Pero a pesar de toda esta maravilla de la naturaleza, los que menos visitan Corcovado son los propios costarricenses. Hoy el reto es hacer que más turistas nacionales lleguen a visitar Corcovado. El desafío también es que los turistas de toda Centroamérica también aprovechen las ofertas y lleguen a Corcovado a disfrutar de una experiencia exuberante en contacto con cientos de especies y en el medio de la selva tropical costarricense.